¿Cómo abrir una cuenta de vendedor de Amazon viviendo fuera de los Estados Unidos? Hola, les saluda Rocío y voy a mostrarles cómo abrir una cuenta de Amazon para empezar a vender. Puedes hacerlo con una prueba gratuita de 30 días que Amazon te da. Y bueno, como puedes ver, vamos a llenar esta información para crear la cuenta, tu nombre, correo, los passwords, el password que vas a utilizar y vas a repetir el password. Vamos a ir a la siguiente página y vamos a seguir a los pasos aquí. Aquí puedes poner el nombre de tu negocio o simplemente tu nombre o el nombre de tu tienda. Esto puedes cambiarlo eventualmente. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Le damos clic a Next. Y aquí vamos a poner nuestra información. Dirección, ciudad, país, estado, etcétera. Número de teléfono. ¿En qué país vives? Si es fuera de los Estados Unidos, escoge tu país. Algunos países no están en Amazon, pero sin embargo puedes utilizar una dirección alterna. Asegúrate de tener el teléfono al cual te puedan llamar. Puedes también conseguir un teléfono por medio de Skype para que puedan hacerte la llamada o para que puedas verificar la cuenta por medio de llamada o texto, ¿sí? Al momento de que ellos te llamen, van a dictarte un número de PIN, ¿sí? Como puedes ver, este número que aparece aquí es el que me dieron a mí. Y vamos a darle clic a Next. Finalmente, vamos a colocar una tarjeta de crédito. También puede ser una tarjeta de débito, no te preocupes, puede ser de tu país, puede ser cualquier tarjeta, no es precisamente una tarjeta de crédito, puedes utilizar una tarjeta de débito. Vamos a colocar la información. Finalmente damos clic a Next. Ahora vamos a comenzar una entrevista que es para las personas que viven fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Vamos a darle clic aquí a no, porque no estamos en los Estados Unidos. Save and continue. Y vamos a colocar la información que nos está pidiendo aquí. En este caso, vamos a seleccionar qué tipo de compañía es, individual, corporación, etcétera. En este caso es individual. Nuevamente, esto también lo puedes cambiar. Vamos a poner el país y el nombre completo. Nuevamente el país, dirección, ciudad, estado, provincia, código postal, etcétera. Seleccionamos misma dirección que la que aparece anterior y bueno, finalmente vamos a seleccionar aquí ninguno de estas cosas aplica si estás fuera de los Estados Unidos, así que vamos a darle guardar y continuar. Y finalmente, esto es nada más una revisión de la información que acabas de darle. Si está todo correcto, le das clic a continuar. Y aquí aceptamos que firmamos electrónicamente. Todos estos recuadros los vamos a marcar porque ninguno de estos aplica a las personas internacionales o en este caso va a aplicarte a ti. Así que asegúrate de marcar todas estas cajas. Y básicamente esta entrevista te exenta de pagar taxes en Estados Unidos. Finalmente vas a firmar aquí y la forma en que vas a hacerlo es simplemente colocando tu nombre, vas a colocar tu correo y vas a seleccionar en la parte de abajo tu posición, CEO, presidente, vicepresidente, director, vamos a poner director, das clic a Submit y listo, ya está terminada esta entrevista.
Está listo, le das clic a Exit, Interview. Y ya habrás terminado. Le das clic a esto, a saltar por ahora o pasar por ahora, Skip Now. Felicidades, tu cuenta de Amazon está abierta. Nos vemos en el siguiente video.